Este momento con David Calderón, presidente ejecutivo y fundador de Mexicanos Primero. David, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenas noches, Paco. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. A ver, yo tengo, esa es mi idea principal. Sí, urge regresar a clases, ¿es así? Así es, urge regresar a clases y, por supuesto, discrepo profundamente de las expresiones de estos líderes de la coordinadora, en primer lugar porque tienen una concepción demasiado estrecha de qué es la salud de los estudiantes. En segundo lugar, porque es falso que los contagios se estén dando en los estudiantes, por supuesto que no. Sí ha habido contagios en niños pequeños, pero por supuesto el registro que lleva CIPINA no nos debe dejar tranquilos, pero es una enorme minoría de la población que puede estar, digamos, susceptible del contagio. En cambio, el daño, el deterioro en lo socioemocional, en la falta de activación física, incluso el maltrato, negligencia, desnutrición, y todo viene de este falso dilema de no tenemos los elementos en cuáles escuelas. David, urge sí, pero ahí están las condiciones dadas, está la estrategia de prevención adecuada. En unas escuelas sí, en otras no. O sea, la respuesta es, hay comunidades escolares, hay estados, hay municipios que ya se organizaron, sí. Y por lo tanto sería una gran violencia impedir que abran quienes pueden abrir. Ha habido quien no sabe abrir y ha habido quien espera a que le den instrucciones. Y bueno, ciertamente en ese sentido, la autoridad federal ha sido omisa, confusa, pero es... quienes han dado el paso adelante, Sinaloa, Jalisco, las escuelas de Torreón, las escuelas de San Luis Potosí, muestran cómo se pueden tener actividades día tras día con prácticamente no contagios, y por supuesto con grandes resultados en términos, en primer lugar, decía, de lo socioemocional. Así que unas no deben volver, efectivamente, porque no están las condiciones, pero entonces suponer que lo adecuado para las familias es sentarse a que los niños se marchiten en casa, es por supuesto una gran injusticia y hay que ponerle remedio. Muchas dudas. A ver, esta estrategia de regreso a clases implica medidas de prevención sanitaria, uso de gel, cubrebocas, agua, jabón, por mencionar tan solo algunas. También implica, y dentro de esas dudas que tienen los padres de familia, y en lo personal también yo la tengo, es cómo se va a hacer este regreso voluntario. ¿Quiénes van a estar en casa? ¿Quiénes van a estar de manera remota, vía internet? ¿Cómo van a activar esta situación? ¿Va a haber maestros para ambos en el mismo sentido o van a tener un maestro distinto? ¿Cómo seguir un ciclo escolar? Hay muchas estrategias posibles y ciertamente ha cometido un grave error estratégico la Secretaría de Educación Pública al no dar paso a la creatividad local y al no escuchar ni a los especialistas en pedagogía ni, por el otro lado, a la experticia de los maestros. Hay varias alternativas. Una de ellas es justamente la más recomendable, que vayan muy pocos estudiantes a la escuela, es decir, que en cada salón de clase, el típico salón de clase de 90 metros cuadrados que conocemos, en realidad puedan estar al inicio 6 semanas, 8 semanas, solo grupitos de 6 estudiantes. Que estos 6 estudiantes sean los mismos para que, en el caso de un contagio, en el caso sobre todo de la sospecha de un contagio, se pueda verificar en un grupo bastante manejable y también que haya la atención debida. Este escalonamiento, esta forma de irse rotando, implica que cuando uno está en casa, entonces tiene trabajos por hacer, tiene investigaciones para realizar. El trabajo en el aula es sobre todo un trabajo de manos a la obra, es un trabajo de concretar, de resolver dudas y sobre todo de hacer experimentos, de aprovechar pues que estás con los pares y con tu maestro. Y esto, como digo, es por ejemplo la estrategia que ha seguido el CONAFE desde hace muchos años, porque la situación multigrado
se parece bastante a la que vamos a tener. Este modelo que tiene CONAFE bastante desarrollado es el que debería adoptar la Secretaría de Educación Pública. El CONAFE es parte de la SED, pero ciertamente este desconocimiento de la propia de las propias posibilidades de la Secretaría, el querer fijar postura solo en cuanto a la responsabilidad de los padres y estar anunciando que están arreglando la infraestructura sin ninguna evidencia, sin ninguna transparencia, nos lleva a este momento de baja confianza en que las escuelas puedan abrir. La invitación es: vayan a su escuela, contacten a sus maestros y verifiquen por ustedes mismos si pueden regresar, si consideran que sus hijos estarían seguros. Y entonces, si no es así, exijan, porque no puede ser que en las niñas en otra parte de México sí puedan hacerlo, pero a tu hija, por definición, alguien en una oficina decidió que no puede ir y que no merece lo mismo que los demás. Déjame por último preguntarte, evidentemente plausible lo que acabas de decir, no podemos quitarle la responsabilidad a la sociedad, a los padres de familia, de que tienen que hacer un trabajo imperioso y necesario para salvaguardar la salud de sus hijos. Y por el otro lado, con los 29,000 contagios que hoy se dieron, ¿qué podemos pensar? Justo, podemos pensar que la gente con los 29,000 contagios no dejó de ir hoy a la tienda. No puedes dejar de ir a la tienda. Verlo tan vital como eso, mucho más vital como eso de ir a la escuela, es como si vamos a la escuela con 39,000 contagios. Es muy triste eso, que la estrategia de salud haya sido tan básica, tan torpe, pero por el otro lado, eso es, si se pudiera decir, ok, esperamos 2 semanas y pase el contagio, no lo sabemos. Seguir esperando es probablemente engañarnos. Entonces, no se puede ir de cualquier manera a la escuela. Por ejemplo, hay que evitar, por supuesto, en este momento de pico, el transporte público. Hay que evitar. Eso se debería poder hablar y definir escuela por escuela con las familias y los maestros y decir: la mejor hora para que lleguemos a la escuela todos es a las 10 de la mañana y vamos a trabajar de 10 a 2 y solo 6 alumnos por grado y vamos escalonando. Eso se podría hacer hoy, ya, el día de hoy. Y no solo el 30, porque de otro modo, si esperamos a que todas las escuelas estén listas, a que la SEP sea clara, pues ahí nos va a dar 2023 y el desarrollo de los niños va a quedar muy limitado. No le quito responsabilidad, al revés, le pongo responsabilidad a la autoridad por tan mala forma de guiar el sistema educativo, con tantos tropezones, con tantas torpezas. El acuerdo secretarial lo han cambiado 3 veces para observación en la CONAMER. Y te habla justo de esta inestabilidad y falta de conocimiento experto, que no lo tienen que tener todos los funcionarios, solo que no escuchan a la sociedad y no escuchan a los expertos. De repente encuentran un aliado, como ahora en UNICEF. Me encantará ver que sigan las recomendaciones de UNICEF y no solo el primer momento que les gusta de deben volver los niños a la escuela. Cuando les digan cómo tienen que volver a la escuela, veremos si son tan entusiastas como ahora lo están siendo. Vamos a estar muy pendientes. David Calderón, como siempre, agradecido. Muchas gracias, Paco. Muchos saludos. Muchísimas gracias, David Calderón, de Mexicanos Primero.